Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta jornada de asesoría para estudiantes antiguos. Hoy nos están acompañando, están conectados con nosotros nuestro rector, el doctor Mario Fernando Díaz Pava. También nos acompañan nuestros directivos, nuestros vicerrectores, decanos, coordinadores y todos los jefes de programa de procesos de nuestra institución, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos desde ya por acompañarnos en este espacio creado con el objetivo de aclarar todas esas dudas que nos han hecho llegar nuestros estudiantes. El jueves pasado hicimos este mismo ejercicio con nuestros estudiantes nuevos y hoy estamos acá reunidos con nuestros estudiantes antiguos, así que esperamos que sea una jornada a la que le saquemos el mayor provecho, aclarar todas las dudas que podamos tener. Bueno, pues sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio. Le doy paso, señor rector. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Una de las preguntas más recurrentes en el ejercicio previo que se hizo con nuestro correo electrónico que se puso a disposición para los estudiantes es sobre matrícula cero. Señor rector, entonces, pues no sé si le parece si arrancamos como aclarando todas esas dudas que tienen en este momento pues nuestra comunidad académica. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Edna, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Darle primero que todo un saludo muy especial a todos los estudiantes antiguos que en este momento se encuentran conectados a nuestro canal de YouTube. De igual manera, brindarle un saludo muy especial a los compañeros del equipo directivo, a los líderes de procesos, a todos los funcionarios administrativos, académicos, contratistas que en este momento se encuentran conectados. De igual manera, la compañía de seguros de nuestra institución se encuentra en este momento conectada con el único propósito de brindarle un espacio adicional a nuestros estudiantes para absolver dudas, para resolver interrogantes. Sabemos que la virtualidad nos ha generado un inconveniente y es la falta de comunicación efectiva para poder resolver todos los inconvenientes y dudas que se generan en el proceso académico. Por esta razón, como muy bien lo señalaba Edna, el día jueves desarrollamos una jornada con nuestros estudiantes nuevos, es decir, los estudiantes de primer semestre, en donde se resolvieron diferentes inquietudes. Por supuesto, una de las inquietudes principales que tenemos en este momento es el convenio con la Gobernación del Tolima relacionado con la matrícula cero. ¿Qué les puedo yo informar frente a este proceso? Ya tuvimos una primera reunión en el mes de enero con la Gobernación del Tolima, en donde revisamos preliminarmente lo que va a ser el convenio. La semana pasada nos solicitaron una información por parte de la Gobernación del Tolima, una información financiera, el costo por matrícula de cada uno de los estudiantes. Esta información ya se envió a la Gobernación del Tolima. Ellos se encuentran en proceso de validación de esta información, de verificación, porque tengo entendido que el señor gobernador está revisando cuáles son los recursos que tiene disponibles para el convenio de la matrícula cero. El propósito principal nuestro, la solicitud de nuestra institución, es que la matrícula cero aplique para todos los estudiantes, sin excepción de los estratos 1 y 2, como ha señalado el señor gobernador del Tolima, pero que no se excluya a ningún estudiante, porque se ha hablado que a los estudiantes que se graduaron en colegios diferentes del departamento del Tolima no iba a aplicar la matrícula cero para este semestre. Nuestra solicitud es muy clara, que aplique para todos los estudiantes. Nosotros también en este convenio de la matrícula cero estamos aportando recursos y nosotros estamos en disposición de ayudarle a estos estudiantes. Yo creo que los estudiantes todos son iguales de nuestra institución. El IFID no puede asimilarse a lo que es la Universidad del Tolima, porque nosotros somos una institución del orden nacional, es decir, tenemos estudiantes de todas las partes del país, y por esta razón pienso que debe aplicar la matrícula cero para todos los estudiantes. Obviamente estratos 1 y 2 que estén en condición de vulnerabilidad, pero este requisito del colegio, de la graduación del colegio y teniendo en cuenta el departamento, creeríamos que no. Y sobre todo porque hay estudiantes que vienen con el estímulo de la matrícula cero desde el semestre B y yo creo que ellos tienen un derecho adquirido, tienen una continuidad que debe respetarse dentro del convenio de la matrícula cero. Y por supuesto, esperamos que el señor gobernador revise lo que es la parte jurídica, revise lo que es la parte financiera,
y obviamente nosotros estamos en disposición de aportar los recursos que se requieren para que este convenio de la matrícula cero se dé. En este momento el convenio, no, el estímulo no se encuentra en plataforma, estamos a la espera que este convenio se formalice. Una vez se formalice, el convenio o el estímulo va a estar en plataforma y los estudiantes van a poder acceder a este estímulo. De acuerdo a las circunstancias como estamos, vamos a iniciar clases. Habrán algunos estudiantes que no podrán realizar, por obvias situaciones del convenio de la matrícula cero, el proceso de matrícula académica, de matrícula financiera. Entonces, a estos estudiantes se les va a permitir su ingreso mientras tanto se resuelve esta situación. Por eso, lo que son los horarios van a estar publicados en nuestra página web. Los docentes ya tienen la información clara que deben permitir el ingreso de los estudiantes, teniendo en cuenta la situación de la matrícula cero. Lo mismo sucedió el semestre pasado. Y por esta razón, pues iniciamos clases un poquito tarde, el primero de marzo, pero con una situación particular, y es que la gran mayoría de nuestros estudiantes van a tener un estímulo importante. Por un lado, el estímulo de la generación E, un estímulo del 100%, y por el otro, el convenio de la matrícula cero. Vamos a esperar que se suscriba este convenio para informar cuáles son los requisitos. Y de igual manera sabemos que tienen dudas e inquietudes frente a otras situaciones de nuestra institución, y para eso tenemos acá pues a todos los funcionarios. Entonces, Edna, creo que no hay nada más para informar respecto a la matrícula cero. Creo que ya los estudiantes enviaron algunas inquietudes por correo electrónico. De igual manera, los estudiantes pueden, a través del chat en vivo en nuestro canal de YouTube, enviar las preguntas o dudas o inquietudes que tengan para resolverlas en el desarrollo de esta jornada de asesoría virtual para nuestros estudiantes antiguos. Como lo manifestaba Edna, les ratifico que se encuentran todos nuestros funcionarios, los vicerrectores, vicerrector académico, vicerrectora administrativa, todos los decanos, los asesores, todos los coordinadores académicos, quienes tienen que ver con el proceso en la parte financiera, en la parte académica, de igual manera en lo que es la validación del seguro, de la Oficina de Bienestar Universitario, en lo que tiene que ver con la validación de los estímulos. En fin, yo creo que tenemos acá a todos los funcionarios encargados del proceso académico. Entonces, Edna, le doy paso para que continuemos y avancemos con la jornada de asesoría para nuestros estudiantes antiguos. Gracias, señor rector, por acompañarnos. Así es. Y para empezar con el ejercicio de dar respuesta a las preguntas que nos han enviado, nos acompaña nuestro compañero Leonardo Castro, nuestro ingeniero Leonardo Castro. Él nos va a apoyar en la parte de moderación. Ya tenemos unas preguntas, Leonardo, previas, que fueron las que nos enviaron al correo electrónico. Vamos a evacuar esas preguntas y después damos paso entonces a las preguntas que nos están haciendo en el chat de YouTube. ¿Le parece, Leonardo? Buenas tardes, ¿cómo está? Claro que sí, buenas tardes, Edna, buenas tardes, estudiantes. Pues estamos acá disponibles para resolverles sus dudas. Entonces, empezamos acá. Nos preguntan también, ya el señor rector nos habló sobre matrícula cero. Nos están preguntando también acá por generación E, plazos para que lo aprueben, qué puntaje necesita el SISBEN, quién puede ingresar a generación E. Compañera Jamie de Bienestar, ¿nos podría aclarar esa, por favor? Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes para todos los estudiantes que se encuentran conectados. Claro que sí. Bueno, el plazo que tenemos para validación de estímulos es el que se encuentra en calendario académico, que es hasta el primero de marzo. Pero pues debido a la situación, todo pues el número y la cantidad de solicitudes que tenemos, esperamos que de pronto se pueda ampliar más adelante de acuerdo a las directrices del Consejo Académico. Los requisitos siempre han sido SISBEN, sobre todo el SISBEN, quienes la mayoría de estudiantes cuentan es con SISBEN, que esté en puntaje de 32 puntos máximo 32 puntos. Listo, vale, muchas gracias. Otra pregunta de otro estudiante dice, ¿cuándo comenzamos a estudiar los que estamos esperando el beneficio de matrícula cero? Esa fue respuesta en una de las circulares ayer, si no estoy mal, pero pues por favor,
No sé si un coordinador nos colabora con eso. Leonardo, yo le complemento. Vale, don Orlando. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor rector. Espero todo esté muy bien. Con respecto a la pregunta, sí, ya salió una circular y está claro. El señor rector también lo acabó de reiterar. Vamos a iniciar clases todos los estudiantes. El próximo 1 de marzo, el próximo lunes, inician normalmente. Hay un plazo estipulado al calendario académico para la selección de horarios que está hasta el 12. Esperamos y ansiamos que ojalá para ese día pues ya esté resuelto todo lo que tenga que ver con convenios, con las diferentes situaciones de matrícula cero. Aspiramos a ese plazo hasta el 12, de modo pues que todos los estudiantes nuevos y antiguos inician clase el próximo 1 de marzo, tanto en la jornada diurna, en la franja diurna como en la franja nocturna. Iniciamos igual, si están los docentes hacerle caer en cuenta que deben, ya salió esa circular, deben permitir el ingreso de los estudiantes el próximo lunes. Así que yo creo que eso queda suficientemente claro. Listo, muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo se puede pagar la matrícula ordinaria sin recargo? ¿La fecha sigue siendo la misma o la ampliaron? Financiera, no sé si nos puede responder ahí con esta. O registro, ¿se ampliaron la fecha para pagar matrícula ordinaria? Orlando, ¿no se lo escucha? Sí, ahora sí. Las fechas en cuanto al calendario académico, como están establecidas, no se han modificado. Vamos a ver cómo avanza la situación. La próxima semana, tipo martes, hay una reunión de consejo académico. Ahí se analizará y se mirará. Pero por ahora están estipuladas las fechas que aparecen en el calendario académico. Al momento no se han modificado. Listo. Orlando, señor. Orlando, quiero de igual manera ampliar la respuesta en el sentido que también con el tema de la matrícula cero, si el convenio de la matrícula cero se extiende más allá del pago de la matrícula ordinaria, necesariamente tendría que realizarse una modificación a nuestro calendario académico para modificar lo que es el pago de la matrícula ordinaria, para que los estudiantes que son beneficiados del convenio de la matrícula cero paguen sin ningún recargo la matrícula ordinaria con el estímulo de la matrícula cero. Listo, muchas gracias, señor rector. Y pues ya que lo tenemos ahí, tenemos una pregunta que su merced nos puede colaborar. ¿Las clases van a ser totalmente virtuales o vamos a tener presencialidad? Pregunta un estudiante. Bueno, muy buena pregunta en este momento. Inicialmente vamos a iniciar clases el día lunes 1 de marzo, clases remotas mediadas a través de las tecnologías de la información, tal cual como realizamos nuestro semestre académico B 2020, obviamente a través de un mecanismo que ha denominado el Ministerio de Educación Alternancia Académica. Nosotros estamos ya preparados con los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados, y cuando tengamos asignaturas que tengan un componente práctico, en donde tengamos la situación de una solicitud de autorización por parte del docente, de los estudiantes, en donde se solicite el ingreso a nuestra institución, lo vamos a autorizar siempre y cuando se cumplan las medidas de bioseguridad. Obviamente, entendemos que nuestros grupos son grupos bastante numerosos, son grupos grandes, entonces hay que tener en cuenta normas de distanciamiento social que, de acuerdo a los espacios académicos que tengamos, deben cumplirse. Entonces, eventualmente tendremos unos estudiantes de manera presencial y otros de manera remota, pero únicamente en caso que se solicite para asignaturas con componente práctico. En lo restante, vamos, digámoslo así para podernos entender muy bien, vamos a estar virtuales, aunque académicamente no está bien esa palabra virtual, pero vamos a estar frente a la misma situación que desarrollamos en el semestre B 2020, con el propósito pues de proteger a nuestros docentes en su salud y de igual manera protegerlos a ustedes, a los estudiantes, en su salud. Entonces, vamos mediados a través de tecnología, vamos remotos y eventualmente cuando las circunstancias lo requieran,
podemos ir presenciales con la alternancia académica siempre y cuando lo solicite algún docente o un grupo de estudiantes y se cumpla con los protocolos de bioseguridad aquí al interior de nuestra institución. Listo, perfecto, gracias. Bueno, aquí ya tenemos unas preguntas un poco más largas. La primera va para Bienestar. Dice, señores IFIT, envié toda la documentación que se pide para renovar el estímulo de generación E y hasta el momento no recibo ninguna respuesta de Bienestar para continuar con mi proceso. Me están pidiendo la respuesta. Ya Bienestar aquí nos la informó vía texto y nos informa que la estudiante Magda Viviana Parra no fue aprobada por el ministerio en el periodo B2020. Así que en este caso pues debe buscar otro tipo de estímulo y que pues también ya Bienestar le dio respuesta por correo electrónico. O sea que en ese caso ahí ya pues la institución no, digamos por generación, por ese estímulo ya no puede hacer nada porque fue el mismo ministerio el que no la aprobó. Listo, la siguiente es del estudiante Harold Oswaldo García, el cual dice que ¿cómo podría hacer para ingresar este semestre nuevamente a clases? Ya que el semestre pasado lo pagué, me matriculé, pero no pude asistir a clases por cuestión de salud y tampoco pude matricular horarios. Entonces quisiera saber qué podría hacer ahí. Hoy fui a entrar a mi usuario del IFIT y pues no pude entrar. No tiene acceso al usuario porque se le ve la contraseña y dice, me urge ingresar nuevamente a la institución, aparezco con el estímulo de desmovilizados. No sé, ahí creo que don Orlando nos podría colaborar ahí, o sea, sintetizando, dice que pagó matrícula el semestre pasado, pero no pudo seleccionar horarios. ¿Qué puede hacer el estudiante ahí para entrar este semestre? Bueno, a ver, él dice, en cuanto al pago, sí tocaría consultarlo con financiera, no sé si de pronto se le puede aplicar para este semestre. Ahí nos tocaría, se supone que si él quedó activado y todo, debería estar con el, no hay necesidad de reintegro porque es semestre seguido. Yo creo que lo que más debe hacer es consultar de pronto, ya sea como en el lado de RICA 1 o con los compañeros de RICA 2, con la ingeniera Jimena, qué pasó con el usuario, porque él puede, si es semestre, no sé, no manifieste de qué semestre es, si es nuevo o... Sí, señora. Viene estudiando. Cuarto semestre de la parte de operaciones contables. Por eso, tienes que mirar lo de la solución del usuario y la contraseña para regresar. Ya con la parte financiera, pues sí, si él pagó, debe tener, no alcanza a subir horarios, hizo prematrícula, me imagino, pero no alcanza a subir horarios para que se le tenga en cuenta lo que tiene que ver con el pago para este semestre en financiera y mirar lo del usuario y lo del usuario y la contraseña que sí debería estar activo porque es apenas un semestre a otro, no sé por qué se le bloqueó, no sé si de pronto está Wenceslao o Jimena que nos pueda aclarar por qué de pronto no puede ingresar. Sí, señor, buenas tardes. Seguro que le escuché a Leonardo, dice que se le olvidó la contraseña. Él puede enviarme la solicitud a mi correo para yo podérsela restablecer, jamedina@itfit.edu.co. Perdón, Jimena, le hago un pequeño aporte. Cuando un estudiante deja un semestre sin estudiar, pierde la continuidad, entonces él debe solicitar un reintegro al decano de la facultad. Después de que el decano le autorice el reintegro, ahí sí se le debe activar el usuario y contraseña, que por eso es que posiblemente el estudiante no puede ingresar a hacer la prematrícula, porque pues obviamente perdió la continuidad y necesitamos esa autorización del decano. ¿Listo con esa, Edna? Listo, entonces, bueno, en ese caso, por favor, entonces, el estudiante Jarlo Duvaldo, pues, comunicarse entonces con J.A. Medina para verificar la parte del usuario y, pues, con su coordinador en el caso, pues, para verificar si debe hacer lo de la continuidad que nos menciona Wenceslao para que verifiquen el estado de... Igualmente, Leonardo, es que el estudiante aporta una información insuficiente para poder nosotros darle una respuesta correcta o como la él
la desea, porque con lo que dice Wenceslao es correcto, los muchachos suspenden los estudios un semestre y ellos quieren volver inmediatamente a hacer el proceso sin la autorización del decano del reintegro, porque la plataforma lo exige. Entonces, por favor, comuníquenle que si es de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales, que me haga llegar el semáforo, aunque ya por reglamento el artículo 37 literal D dice textualmente que se le debe solicitar por escrito al decano 15 días antes del inicio de las matrículas el reintegro. Ya para este periodo a 2021 no se le autorizaría, pero para el B, con mucho gusto, siempre y cuando revisando el semáforo de notas. Señor decano, para complementarle, estoy revisando el semáforo de notas y el alumno aparece activo la última vez en el sistema en el B del 2019. Pero activo no, porque si suspendió su estudio en el B del 2019, entramos a la, él dejó ya prácticamente un año sin estudiar. Entonces el semáforo es lo que nos indica a nosotros el estado académico del estudiante. Si él suspendió los estudios en el B del 2019, para poder continuar en este momento a la del 2021, debe solicitar reintegro. Todavía lo cobija el artículo 37 literal E, que no dejar pasar más de 2 años. Listo, vale, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va para el coordinador de sistemas. Julián, un estudiante nos pregunta que si ya el horario para cuarto semestre de soluciones web ya está cargado en plataforma. Buenas tardes, Leonardo. Sí, efectivamente ya todos los horarios de las diferentes asignaturas que tiene el programa de ingeniería de sistemas ya se encuentran cargados en plataforma. Estamos pendientes en el transcurso del día de enviar a la oficina de comunicaciones el horario definitivo con los diferentes códigos de Classroom de las clases para que los alumnos como tal tengan acceso desde ya a qué Classroom les toca con el docente para que así den inicio como tal a las clases el día lunes 1 de marzo. Vale, también ahí Julián tenemos a un estudiante que dice que no le han dado información sobre su reintegro en gestión informática, se llama Esteban Rodrigo Leal Barragán. Ya le paso los datos de él para que, por favor, él dice que no le han dado. En ese caso, Leonardo, sí, no sé si nos podría colaborar el señor decano Holman. Desconozco. Que nos informa Esteban Rodrigo Leal. Hágame llegar, porque todas las solicitudes de reintegro dentro de los términos establecidos en el reglamento fueron autorizados. E inclusive, pues, los que están solicitando ya por fuera de los tiempos del reglamento, yo siempre les respondo. Envíeme la información y yo reviso a ver si al joven se le dio respuesta o no. Doctor, en este momento no puedo. Disculpen, doctor Holman, el joven puede salir del proceso de inscripción y matrícula. Él se graduó el semestre del 2020. Ah, pero él tiene que pagar, hacer el proceso, pagar piña y entra. Claro, no necesita reintegro. Sencillamente de hacer el proceso de prescripción. Exacto, sí. Es que cuando un estudiante suspende la continuidad de un nivel a otro por X o Y circunstancia, cuando regrese, él debe iniciar el proceso nuevamente y pagar el PIN. ¿Quiénes se exoneran del PIN? Por ejemplo, los que se graduaron ayer de tecnólogos inmediatamente ingresan al IEN universitario y ellos no pagan PIN. Pero si los que se graduaron ayer de tecnólogos no estudian en el semestre A del 2021 por X o Y circunstancia, cuando vayan a ingresar al B deben pagar PIN, y eso lo dice el reglamento y la formación por ciclos propedéuticos. Entonces este joven no necesitaba solicitar reintegro, lo que tiene es que como ya se activó, ya se abrió la plataforma para que los de tecnólogos se inscriban para el nivel universitario, él lo puede hacer inmediatamente, si se graduó, ¿no? Porque si no se ha graduado, hay que mirar si es continuidad académica y se dejó pasar más de 3. ¿Ah? Está graduado. Entonces hay que informarles que ya se abrió la plataforma para que haga el proceso de preinscripción, pague el PIN y cuando sea admitido, sigue la prematrícula y el proceso que ellos ya conocen, que se les ha explicado. Y ahora que al parecer en ese momento que lo envió todavía no habían habilitado la preinscripción para tecnólogo. Entonces, pero ya Jimena nos informó que estaba abierta la plataforma para que hicieran el proceso, tanto los que se graduaron el jueves de técnicos profesionales
como los que se graduaron ayer viernes de tecnólogo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, ya el compañero sabe que debe hacer el proceso. Nos preguntan aquí un estudiante de que si quiere saber si debe pagar servicio social por el estímulo de gobernación, ya que pues por cuestiones de pandemia no podemos ir a la institución y debo finalizar pues mi ciclo tecnológico. Es por esto que no sé si pueda perder el estímulo y no pueda iniciar el ciclo profesional. Señor coordinador, perdón, don Orlando, en cuanto a lo de servicio social, ¿cómo lo están manejando este semestre? ¿Se va a pedir servicio social? ¿Qué debe hacer el estudiante en lo de servicio social? Bueno, muy buenas tardes. En cuanto a lo de servicio social, pues debido, como usted le decía, tengo conocimiento que en el año anterior no se ha podido hacer, ya se requiere el servicio social, es una contraprestación por recibir cualquier tipo de estímulo, pues no se puede hacer, pero ya tenemos una, en este momento hay una propuesta que la vamos a tratar muy seguramente el próximo consejo académico, para avisarle a los estudiantes, ya la persona encargada, tenemos una propuesta en la mesa para eso, y ya se les va a informar sobre el proceso del servicio social a las personas que está pendiente precisamente cumplir con ese requisito por, como les decía, en contraprestación por recibir el estímulo. El martes seguramente hay consejo académico y ahí saldrá ya alguna razón con respecto a esto, pero sí puede, como se hizo la vez pasada, tengo entendido, no se ha podido por servicio social, por lo tanto el estudiante puede continuar, lo que pasa es que lo debe, por decirlo de alguna manera, lo tiene pendiente, pero lo debe prestar. Listo, vale. Muchas gracias. Aquí nos tenemos ahora a Julián Camilo Quintero Urueña, del programa de Ingeniería Civil. No veo aquí el ciclo, pero bueno, nos dice lo siguiente. Dice que no pudo matricular una materia, ya pues por lo que era un prerequisito, y no logré nivelar las otras materias en semestres pasados. Al ver esto, yo decidí matricular las materias que me dejaban ver en la plataforma, encontrándome con un problema. El ingeniero Janer Tobar me dijo que ya había perdido la materia por inasistencias. Que pues ya llevaba mientras solucionaba el dicho problema, entonces, pero los otros docentes sí pude ver las clases. Ahí dice, tengo el mismo inconveniente, tengo 5 materias pendientes para finalizar mi ciclo y no me deja sino matricular 3 por la cuestión de los prerequisitos. No sé, Freddy Genés, si ya tenga dato de este joven, porque dice que pues quieren matricular las otras materias que son prerequisitos. ¿Qué puede hacer ahí? No, es que ahí no se puede hacer nada porque la plataforma está parametrizada como lo establece, como está en la malla. La malla habla de ciclos secuenciales y complementarios. La secuencialidad es la que define la ruta académica que debe seguir el estudiante para la construcción del conocimiento. Por ejemplo, el estudiante no debe ver programación de obras si no ha aprobado acabados, obra negra y costos y presupuestos, porque con esos 3 espacios académicos el estudiante adquiere la competencia y el conocimiento para poder abordar programación de obras. Entonces, si el joven no pasa resistencia de materiales, no puede ver análisis estructural, un ejemplo. Otro ejemplo, si no aprueba mecánica de fluidos, no puede ver ni hidráulica de tuberías, ni hidráulica de canales del nivel tecnológico. No sé de qué nivel será ese joven. Lo mismo sucede en el nivel universitario. Si él no ve cálculo estructural 1, no puede ver cálculo estructural 2. Si no ve cálculo estructural 2, no puede ver electiva 5, que son puentes. Pues la malla está estructurada y diseñada de una manera secuencial y complementaria. Por eso llaman ciclos propedéuticos. Y la ruta que debe seguir el estudiante en la parte disciplinar, que es en la parte central de la malla, ahí se dice, ¿por qué un espacio académico está frente a otro? Eso tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que el muchacho, para poder ver cálculo estructural 2, tiene que aprobar cálculo estructural 1. Y ya ahí sí no se podemos hacer absolutamente nada porque la plataforma no lo va a permitir. Y, por ejemplo, yo como decano no le puedo decir a Buencelado, no, quítele el prerequisito para que él siga.
No, ahí sí no se puede hacer nada porque ya están establecidos los prerequisitos. Y el objetivo del prerequisito es ese, que el muchacho simultáneamente en el mismo semestre matricule 2 o 3 espacios disciplinares. Listo. Igualmente, Leo, para complementarse, le puede decir al alumno que escriba la coordinación y le hacemos llegar los prerequisitos, pues para que tengas más claridad y recordarles lo que acabo de decir el señor decano. O sea, para que tengas más claridad. ¿Recuerda su correo, por favor? fcortes.79@ifi.edu.co. Listo, ya en un momento también lo colocaremos en el chat. ¿Fcortes qué, perdón? 79. Listo, F. Cortés 79. Él es el coordinador del programa de Ingeniería Civil, para que por favor entonces le escriban a él. Listo, tenemos entonces una nueva inquietud donde dice que el estudiante dice: en el calendario B del mismo año no pude continuar mis estudios por razones financieras. Sin embargo, a inicios de este año quería continuar con mis estudios, pero tuve un inconveniente el último día del pago de la preinscripción, pues no contaba con el dinero y el 21 de enero en horas de la noche, ya casi acabándose el límite de pago, me iban a prestar la plata y se iba a pagar por PSE. Pero la plataforma no dejó y me quedé sin realizar el proceso. Me comuniqué con diferentes dependencias y pues la respuesta fue negativa porque la plataforma estaba cerrada. Aquí el estudiante aduce que no es culpa de él, sino de la plataforma al no poder haber hecho el pago. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Ahí no se puede hacer absolutamente nada porque el calendario académico, la plataforma se paralizó de acuerdo a las actividades del calendario académico. Y si fue hasta el 21 el proceso, e inclusive la preinscripción fue hasta el día 17 en el calendario. Inicialmente en el calendario había que preinscripciones era hasta el 17, inscripciones hasta el 21. El calendario académico amplió, pero solamente inscripciones, no preinscripciones. Entonces ahí decirle que no se puede hacer nada, que con mucho gusto puede hacer el proceso para el B del 2021, porque en este momento no se puede hacer nada. Listo, muchas gracias. Tenemos otra. Dice: necesito saber con quién me puedo comunicar para que me realicen un descuento en la matrícula, ya que el semestre B del calendario 2020 no lo estudié, pero pagué un dinero y quiero que me lo descuenten en este semestre el valor de la matrícula. Esta compañera Sandra Riaño creo que va encaminada a ustedes. ¿Qué se puede hacer? Buenas tardes. Bueno. En ese caso, hay que diligenciar un formato que se llama solicitud de compensación de saldos y se revisa que esté dentro de los términos establecidos en el reglamento estudiantil. En el mismo formato ya están los parámetros para que se deben tener como en cuenta para hacer una devolución o una compensación que se llama. Entonces, acá el compañero los está mostrando el formato, este es de devolución, y se aplica en el caso de que ya el último semestre no se pueda compensar, entonces se aplica ese formato. El que quiere la niña es el de compensación, pero tiene unos requisitos, entonces favor tener en cuenta los requisitos, que haya cancelado el semestre a tiempo dentro de las semanas establecidas en el reglamento estudiantil, y con mucho gusto se estudia el caso cuando diligencia ese formato y anexa los soportes y se le envía una respuesta que, si es afirmativa, pues sirve para el pago parcial del semestre a 2021. Listo, entonces en este caso pues le entregaremos los formatos a la oficina de comunicaciones para que ellos por favor entonces lo subamos a la página web institucional para que el estudiante que lo requiera pues lo pueda descargar directamente desde allí. Listo, esa pregunta era para Ingrid Juliet Luna. Seguimos. Un momento. Dice, lo que pasa es que no he podido seleccionar horarios porque no me han revisado mi solicitud de generación E. Esta es de Harry Alejandra Prada Flores. Dice que Bienestar ya la respondió y nos informa que su solicitud se encuentra validada en plataforma desde el 25 de febrero.
pues para que por favor Alejandra Prada verifique su plataforma, que pues ya se encuentra esto habilitado. Listo, ya tenemos otra de López Santiago Gutiérrez. Listo, dice que he presentado la misma duda y nadie me da respuesta. Muchos esperamos la matrícula cero. Ah, bueno, en este caso es de matrícula cero, entonces en este caso, por favor, debemos esperar, pero dice que para comenzar las clases, espera que estamos aquí sintetizando el material, si no he podido pagar esta de generación, o sea, si no me han habilitado generación, no puedo asistir a clase, o dónde veo los links para ingresar. Entonces ahí en ese caso pues es comunicarse con los coordinadores, comunicarse con los coordinadores, sino que estar atentos de los correos que los docentes se comunican directamente con ellos, porque cuando hacen la prematrícula o la selección de horarios, pues ya el docente los va a comunicar. No sé si, por ejemplo, el coordinador Julián me colabora aquí con esta. Si el estudiante, por ejemplo, no ha hecho su selección de horario, ¿cómo puede él recibir los links de sus clases mientras espera hacer la matrícula? Ingeniero, pues actualmente se está trabajando en la consecución con los diferentes docentes de los códigos de las clases de Classroom. Los códigos que no se alcancen a recibir de aquí al lunes, entonces en el respectivo horario se irá a publicar el correo electrónico del docente que dicta la asignatura. Entonces, en ese caso, si no aparece el código, el alumno puede comunicarse directamente al correo del docente que dicta la asignatura para que éste le asigne como tal el código de la clase que va a haber con ese docente en el horario respectivo. Listo, entonces ahí también pues apóyense por favor en sus compañeros que ya han hecho la prematrícula, para que también si alguien ya tiene pues el link, pues entonces se lo comparte. Listo, tenemos una consulta de Fray Alejandro Santos de décimo semestre de Ingeniería Electrónica, que pregunta sobre cómo podemos solicitar el paz y salvo y cuándo saldrá la fecha de pago de los derechos de grado. ¿Sí? ¿Qué requisitos debe cumplir el estudiante para poderse graduar como profesional? Listo, entonces pues lo primero que hay que tener en cuenta es verificar pues en qué plataforma es pues está su proceso. Si su proceso es en Rica 1, debe realizarlo por Midfit. La institución pues publicó también un video tutorial sobre este proceso, en el cual pues la persona debe registrarse si no está registrada, ir al botón que dice paz y salvo, como lo estamos mostrando acá en el video, seleccionar el programa en el cual se va a graduar, en este caso pues usted es ingeniería en la parte electrónica, y darle solicitar paz y salvo. Miren que aquí en la parte de paz y salvo le va a decir el paz y salvo número 3 del programa, fecha, solicitud del proceso y en qué paso se encuentra. En este caso se encuentra en el paso número 1, en espera de la revisión de registro y control. Ahí es el primer filtro o el primer requisito principal, que es que su malla ya esté finalizada. Los funcionarios de registro y control verifican que según los datos que usted suministró, usted haya aprobado todas sus asignaturas de ese ciclo. Si es así, ellos lo pasan al paso número 2. Mientras tanto, usted también deberá ir subiendo la información solicitada acá. Documento de identidad en formato PDF, el certificado de las pruebas Saber Pro y para el ciclo profesional ya no más. Va a aparecer otro requisito que dice acta de compromiso de electiva, pero pues ese no hay que llenar. Ni tampoco el acta de grado a nivel anterior. Cuando ustedes suban el documento, el certificado del Saber Pro, podrán ver a la derecha los documentos cargados. Miren que en este caso dice uno documento. O sea, ya ha sido cargado el documento, en este caso falta el certificado del Saber Pro. Esos documentos, pues es importante que sean legibles para que la oficina de registro y control pueda aprobarlos finalmente en el último paso. El siguiente paso, que ya nos vamos a pasar aquí al paso número 2, el paso número 2 es el de tesorería. En el paso número 2, la oficina de tesorería le genera un recibo de pago. Tenga en cuenta que si usted tiene una deuda anterior por concepto de pago de algún espacio académico o alguna deuda anterior, los funcionarios le van a enviar primero el recibo para que se coloque al día.
¿sí? Tesorería los está llamando también si tienen algún inconveniente y pues está haciendo pues, lo mejor posible para que todos esos pagos se hagan de manera rápida. Cuando ya lo paguen, deben subir acá por el botón que dice recibo pagado, suben su archivo y les va a aparecer también en el, al lado derecho cuando hayan cargado esto. La idea, lo aconsejable, es que cuando ustedes carguen ese documento ahí en recibo de pago, sea legible. Se pueda ver el código del recibo, se pueda ver el nombre del estudiante y verificar que acá aparece. Miren que aparece el número 4, 2 puntos, recibo pagado. Cuando ustedes suben eso, el funcionario de tesorería verifica su pago y si está todo correcto, lo pasa al paso 3. En el paso 3, los decanos o el decano correspondiente, la oficina de bienestar, la oficina de biblioteca, la oficina de sistemas, empiezan a firmar y miren que acá ustedes van a empezar a ver las firmas. Cuando alguien ya le haya firmado, pues le va a aparecer firmado. Y listo. Entonces, lo último es que Registro y Control verifica todos los documentos que usted subió. Su documento de identidad, su certificado de saber pro. En este caso, pues ya nos está pidiendo el acta de grado y el recibo de pago. Y cuando está todo eso, le aparecerá un mensaje en verde final que dice que su paz y salvo se encuentra listo para grado. Y ya, ese es el proceso para los de RICA 1 que deben hacerlo por MITFID. Cualquier inquietud, recuerden que pueden escribirme también al correo jcastro60 para darle soporte en este proceso. Tengan en cuenta que la plataforma no genera el recibo de pago automáticamente, ¿sí? El que lo genera es un funcionario. Entonces, pues, identifiquen un poco si es fallo de la plataforma o si es que hay demora en alguno de los pasos. Entonces, pues bueno, ese fue el proceso para la solicitud de paz y salvo para los de RICA 1. Siguiendo con las preguntas, tenemos aquí otro de Paula González. Dice que tengo problemas para matricularme, soy del programa de procesos administrativos, debo materias del semestre anterior y no me puedo graduar. La pregunta es, ¿debo matricularme en el cuarto semestre? ¿Perdería el estímulo de generación E? ¿A qué otro estímulo tengo derecho para que al menos me rebaje un poco el semestre? Prácticamente son esas. Entonces no sé si bienestar o un coordinador me colabora. La pregunta principal es que como no se ha podido matricular y debe materias, dice que debo matricularme otra vez en el semestre, ¿perdería el estímulo de generación E? ¿O a qué otro estímulo puedo acceder? Edito, si quiere, yo le aclaro un poquito respecto al estímulo de generación E. El estudiante, pues, debe tener claro que generación E le responde y le subsidia los periodos correspondientes al, pues, al nivel en que se encuentre. Si de pronto son materias perdidas, validadas, o tiene que asumir, digamos, tener que ver otro semestre para poder nivelarse, ya lo debe asumir la estudiante. Sus costos ya los debe asumir la estudiante, porque generación E solo responde por el número de periodos de cada nivel. Si no sé en qué nivel está el estudiante, si está en técnico, ya generación E le respondió por sus 4 semestres y tiene que ver unas materias adicionales, ya tiene que asumir el costo, pues, la estudiante. Listo, muchísimas gracias. Y de Leonardo, aquí hay que, perdón, buenas tardes para todos. Hay que agregarle al estudiante, ¿no?, que si le falta ver espacios académicos o materias, como dice ella, pues en este periodo debe matricular esas materias, esos espacios académicos, debe matricularlos. Hace el proceso de prematrícula, ahí le sale, cuando haga la prematrícula, le va a salir los espacios académicos que le hace falta cursar. Entonces lo señala para que liquide. Si es un solo espacio académico, pues pagará por los créditos académicos de ese espacio académico. Si son 2, pues así mismo. Ya a partir de 3 le cobra el semestre completo. Listo, muchísimas gracias. Y nuestra última consulta de los correos es para la señora María Mercedes Barrero, que pues ya la solicitud es un poco más, digamos, con temas privados de salud. Pero pues ya la oficina de bienestar le respondió y la duda ahí, o la respuesta de bienestar, es que el programa de generación E condiciona
aplazar hasta 2 periodos académicos. Es importante que nos puedan enviar un oficio con copia al Ministerio del ICETEX y desde la Oficina de Bienestar lo remitimos a las entidades para que el beneficio no se pierda. O sea que la señora María Mercedes Barrero, tenga en cuenta que Papi Fit se va a comunicar con usted en estos días para que entonces ellos lo asesoren en todo ese, en ese documento que deben redactar para que pues le hagan el envío al ministerio como le informa Bienestar y pues estén en el acompañamiento con ustedes. Recuerden que Papi Fit, pues el principal objetivo de ellos es acompañar a nuestros estudiantes en momentos difíciles. Listo, Edna, estas fueron las preguntas que tenemos por correo. No sé si tenemos otras preguntas por el chat. Muchas, Leonardo, te cuento. Entonces vamos a ir evacuando las que tenemos acá. No sé si tú también nos vas ayudando a ir revisando a medida que vamos haciendo las que ya tenemos acá seleccionadas y pues tú las que vas encontrando también las vamos haciendo y entre los dos, si te parece. Bueno, esta primera pregunta la hace Juan David Oviedo. Él quiere saber cuándo se va a activar el estímulo con la gobernación del Tolima. Listo. Asumiendo que el estímulo de la gobernación del Tolima es diferente a matrícula cero, ¿no? Porque pues ya el señor rector nos informó de matrícula cero, de que pues tenemos que esperar a la firma del convenio. Pero Jamie, por favor, en Bienestar, ¿tenemos otro convenio activo de gobernación? Sí, Leonardo, pero el ingeniero Luis Alberto nos puede aclarar un poquito más sobre el convenio de gobernación de continuidad. En este momento no lo tenemos activo, pero pues el ingeniero Luis Alberto nos puede despejar la respuesta. El ingeniero, ¿nos puede colaborar? Sí, buenas tardes, compañero. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Señor, compañero, ¿me escuchan bien? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, no, este convenio... Este convenio es importante aclarar que este convenio que hablamos que inició el señor rector con la gestión en el año 2017 se viene realizando semestralmente. Estamos a la espera de que las personas que son beneficiadas de ese convenio sean validadas por la gobernación del Tolima y ya le hemos hecho requerimientos a la supervisora del convenio para que pues inmediatamente tenga el trámite, también nos autorice poderlo subir a la plataforma. Gracias, ingeniero. Bueno, Carolina Cruz quiere que por favor le confirmen el proceso de matrícula para las personas que viven fuera del municipio del Espinal. En ese caso, un coordinador, aunque el proceso de matrícula es independiente de si está fuera o dentro del Espinal, pero pues un coordinador, por favor, que nos colabore con esta pregunta. Leonardo, y yo también pienso que tal vez como la inquietud puede ser también el pago, si estando fuera, ¿cómo pueden cancelar? Sería bueno que también les aclaremos un poco, porque tengo entendido que el único banco que está autorizado es pagando en el Banco de la Vivienda y en PSE. Entonces, de pronto sí, como aclararles, puede ser también ese proceso. Pues como para recordarles, entonces ahí a los coordinadores, la pregunta es, ¿cómo puede hacer para o sea, cómo es el proceso de matrícula si vive fuera del Espinal? Entonces, sí, ahí Edna pues hace un poco la aclaración, porque pues el proceso en plataforma es igual si vive fuera o dentro. Pero si de pronto en el municipio donde se encuentra el estudiante no hay un banco de vivienda, ¿qué puede hacer? En este caso, Leonardo, ellos pueden pagar por los puntos Baloto vía red. En esos puntos es también del Banco de Vivienda y no tenemos problema para el cargo de los archivos planos. Y entonces sería como esa opción de que pagaran en los puntos Baloto y en los puntos vía red. Igual Da Vivienda ofrece los corresponsales no bancarios, entonces esos puntos también sería averiguar en cuál municipio es y pues le enviaríamos los listados de los corresponsales no bancarios, pero
sería fácil averiguar en el municipio y hacer esos pagos por esa vía. Otra opción es el pago PCE y los pagos que están dentro de la página del IFIS, que está en la parte de abajo, que hay una parte que dice zona de pagos, ahí también pueden hacer los pagos, que también son iguales a los PCE. Pues el único requisito es que son pagos con debitados directamente de las cuentas bancarias de la persona que va a hacer la transacción. También, pues debido a la pandemia, hemos optado también que los estudiantes paguen por transferencia electrónica. Ese pago, pues sí tenemos el inconveniente de que no se registra con archivos planos ni tenemos la información a tiempo, pero sería bueno que los estudiantes sepan que se puede hacer, pero siempre y cuando envíen el soporte de pago, esa transferencia electrónica al correo de tesorería o al correo de seriano@ifis.edu.co. Gracias. Listo, entonces, pues eso teniendo en cuenta en cuanto al pago. Compañero Valle, sí está conectado, ¿verdad? Sí, claro. ¿Nos, sí, recuerda, señor. ¿Nos recuerda, por favor, el proceso entonces de matrícula para un estudiante antiguo, ¿no? O sea, en este caso quiere decir que está cambiando de programa, porque es que nos informan también mucho de que cuando están haciendo la preinscripción les está saliendo un valor. Y ellos tenían entendido que era en cero. Entonces, ¿nos colabora ahí, profe, con eso, por favor? Sí, mira, lo que el día de 26-27, en compañía con Registro y Control, cargamos todos los graduados en la plataforma. Esto les permite que cuando los estudiantes que saltan de ciclo realicen su preinscripción, el sistema automáticamente detecte que ya están graduados y los analiza si tienen la continuidad propedéutica, porque realmente deben de tener la continuidad propedéutica, no solamente graduarse y ya la van a tener, es que básicamente hayan terminado en el periodo de 2020 y continúen sus estudios enseguida. Entonces el sistema ya en este momento los está tomando y ya recibo les está quedando en cero. Que porfa revisen de nuevo, intenten hacer de su inscripción, continúen con el proceso sin problema. Ingeniero, ¿eso quiere decir que los estudiantes que se graduaron el jueves y el viernes ya hoy pueden ingresar a la plataforma y empezar su proceso para el siguiente ciclo? Sí, señora, así es. Ok, listo. Listo, y entonces les aparecen cero, Jonathan, ¿y qué más deben hacer ellos? Ellos deben de hacer el proceso normal, pues el proceso de preinscripción, inscripción, pues ser admitidos. Básicamente, pues ellos deben de conocer ya todo ese proceso porque pues lo hicieron en el ciclo anterior. De igual forma, en el inicio de la plataforma RICA encontrarán una opción que dice tutoriales y ahí encontrarán un video tutorial con cada uno de los pasos que necesita hacer. Aló, Leonardo, permítame. Diga. Una aclaración ahí para el ingeniero Yaesi. Hablé con el vicerrector académico acerca de que si ya habían activado la plataforma para los graduados, para los que hicieron técnico y tecnológico. Él me dijo que no la habían autorizado porque el consejo académico posiblemente se reúne lunes o martes para autorizarle a Jimena que la abra. Entonces, todavía no hay plataforma abierta para hacer la compra protocolaria del PIN de los que se graduaron. Y recuerde que toda aquella persona que haya terminado su ciclo técnico, tecnológico, y haya dejado de estudiar un semestre, tiene que pagar PIN. Oiga. Sí, René, eso ya lo hemos explicado, ¿no? Ahí el Consejo Académico no autoriza apertura de plataforma porque por eso se llama ciclos propedéuticos secuenciales y complementarios. Si usted se gradúa ya como tecnólogo, inmediatamente la institución le abre la plataforma al día siguiente para que haga el proceso a nivel universitario. Usted no paga PIN. No está abierto. Señor, si Jimena nos envió a los decanos, la información. Sí. ¿Quiénes pagan PIN? Aquellos que se graduaron pero no continuaron. Ahí sí deben pagar PIN cuando quieran regresar a terminar el semestre. Esa es la ventaja del... Venga, René, déjeme explicarle un poquito. Venga, René. Esa es la ventaja de los ciclos propedéuticos, que usted se gradúa de un nivel y se va a trabajar. Y no dan tiempo límite, y usted quiere volver al tecnológico, vuelve, y la institución
le debe garantizar. Usted hace el proceso de prescripción, sube los documentos, paga el PIN, es admitido y sigue. Esa es una de las ventajas y fortalezas de los ciclos propedéuticos. Usted, que se gradúa de técnico profesional, sale a trabajar. Usted, graduado de tecnólogo, sale a trabajar ya, tramita su encomia, su tarjeta profesional, la recibe, está acreditado para ejercer su profesión. Esa es la ventaja de los ciclos propedéuticos. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya pueden hacerlo, pero, señor Dayesi, por favor, y si en algún caso alguna persona que se matriculó le sigue apareciendo el valor de 90 y algo mil de pesos, si no estoy mal, ¿qué debe hacer? Ok, sí, mira, en el caso de que la plataforma no le tome la continuidad propedéutica y por ende el recibo no lo deje en cero, que se comunique con nosotros y nosotros realizaremos un análisis para verificar si efectivamente ese estudiante tiene o no tiene la continuidad. Listo, ¿y a qué correo podemos comunicarnos o se pueden comunicar con usted en ese caso? Podría ser a mi correo, al correo de la ingeniera Jimena. Listo, entonces ya como se había hablado, jamedina@itfit.edu.co. En el caso de que pues les aparezca valor y sean recién graduados. Tengan en cuenta que si se acabaron de graduar, pues no deben pagar. O sea, la institución no es que les esté cobrando, sino que pues deben esperar a que la plataforma se actualice. ¿Listo? Así que no se asusten por ese lado. Listo, Edna. Siguiente pregunta. Gracias, Leonardo. Bueno, Lady Tique quiere saber... las personas que son, los estudiantes que son mayores de 28 años y desde cuarto semestre iniciaron con Generación E, por tener más de la edad, sí, ya automáticamente pierden el estímulo. Ella, te respondo la pregunta del estudiante. No, claro que no, no lo pierden. Recuerden que desde que cuando inician con el programa en primer semestre, en cualquiera de los ciclos, independientemente que ya tengan más la edad mayor a 28 años, el programa los sigue acompañando hasta que termine su nivel profesional. Entonces no lo pierden para nada. Pueden continuar con el programa, renovando. Jamie, esta también es para ti. Alejandra Linares quiere saber, ella tiene estímulo de desplazada, pero perdió una materia. Quiere saber si pierde el estímulo. Depende. No lo pierde por haber perdido la materia, pero si le baja el promedio de 3.3 hacia abajo, sí lo podría perder. Tiene que tener un promedio mínimo de 3.3 del semestre para poder continuar con el mismo estilo. Ok. Bueno, Brian Pimentel pregunta que él es Generación E, pero no se pudo graduar este semestre. Quiere saber si pierde Generación E. Y si lo pierde, ¿cómo puede solicitar otro estímulo como matrícula cero? Bueno, habría que revisar puntualmente al estudiante por qué no se graduó. Si está pidiendo en este momento aplazamiento o de pronto culminó su ciclo, pero no, digamos que no se va a graduar en este semestre, sino en el próximo. Habría que revisar puntualmente porque... Pues recuerden que ya cuando tan pronto terminen el ciclo y se gradúen, pueden continuar en el próximo ciclo, siempre y cuando no aplacen más de 12 meses. Ok. Ricardo Rivera quiere saber si hay convenios para hacer intercambios académicos con universidades en el extranjero. Y si los hay, ¿cuáles son los requisitos o quién le puede dar esa información? No sé si el señor vicerrector nos colabora o Rafael Lara se encuentra por acá. Leonardo, me repite que es que tengo una conexión en este momento. ¿Me repite la pregunta, por favor? Más no la entendía, Edna, es qué convenios tenemos para hacer intercambios con universidades del extranjero. Ah, pues sí se están haciendo algunos procesos de en este momento. Sí, de pronto, si está Rafa... Sería muy más preciso que de pronto estuviera Rafita. Sé que alguna con la Universidad la UTEC de México en este momento hay un convenio, la Universidad de Querétaro de México, y hay algunos procesos ya también avanzados con algunas otras universidades, entiendo que de Argentina, hay por ahí algunos de Perú, pero no sé si Rafita esté por ahí para que ya nos dé cosas más. Sé la de Querétaro, con la Universidad de Querétaro de México,
inclusive con ellos estamos haciendo ya intercambios de clases, ¿cierto? Estamos haciendo esos intercambios, obviamente virtuales o remotos de clases en este momento, pero sé que hay unos avances grandes en eso que tiene que ver con convenios con otras instituciones de Sudamérica y de Centroamérica, para ser preciso. No sé si Rafa esté o alguien que conozca más a fondo. Vicerrector, venga, yo le agrego algo más. Ricardo Rivera es del programa Trabajo Social por Ciclos Propedéuticos. Actualmente no hay ningún convenio para ese tipo de intercambio. Estamos en gestiones, por lo menos para buscar lograr hacer lo mismo que se ha hecho con el programa de Administración de Empresa y Contaduría Pública y de Ingeniería de Sistemas, donde se han hecho lo que denominamos nosotros unos intercambios, unas clases espejos, como se hizo el semestre pasado, que con la Universidad de Querétaro se establecieron unos espacios académicos similares y en unos horarios la dirigían docentes de la institución de nosotros e ingresaban nuestros estudiantes y los estudiantes de la Universidad de Querétaro. Y viceversa, el docente de la Universidad de Querétaro en su espacio académico, en unas clases, entraban también los estudiantes nuestros. Eso se hizo con Administración de Empresas y Ingeniería de Sistemas, creo, si no estoy mal. En Trabajo Social no se ha logrado. Estamos buscando esas posibilidades para mirar esos procesos. Por el momento se está haciendo dentro de la virtualidad, en virtud al tema de la pandemia, que pues estaba todo cerrado y no se podría salir ni entrar a otro país. Entonces aspiramos que hacia el futuro podamos tener ese tipo de convenios. Actualmente no lo hay. Buenas tardes. Bruno, buenas. Buenas tardes, Bruno Ramírez, coordinador de Ingeniería Agronómica. Para comentarles que a partir de este semestre acabamos de hacer un convenio con la Universidad Ciego de Ávila, de Cuba, y la Universidad Católica de Venezuela para una movilidad docente y estudiantil en las asignaturas trabajo de grado de los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agronómica y Ingeniería de Sistemas. Entonces ya a partir de mañana tenemos los primeros contactos en clase con profesores de estas dos universidades y con nuestros profesores de los programas de nuestra institución. Gracias, muchas gracias. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Igual pues toda esta información de manera pertinente se las daremos a conocer a nuestros estudiantes tan pronto se concreten todos estos convenios, pues para que todos tengan acceso a los requisitos y para poder acceder a estos intercambios, llegado el caso que se concreten con las universidades extranjeras. Bueno, vamos a continuar. Edna, discúlpame, hago aquí como un retoque del tema anterior en cuanto a lo de los valores. Ahorita unos estudiantes pues estuvieron verificando y sí, efectivamente varios les aparece todavía el valor de los 93,000 pesos. Entonces, pues, la recomendación es, mientras se actualiza la información de los que continúan, de los graduados, por favor, yo creería que sería prudente esperar como hasta el lunes en la mañana para que realicen el proceso, y ahí, si en dado caso de que les siga apareciendo esos 93,000, ahí sí, por favor, escribámosle a J.A. Medina para verificar qué pasó. Pero en este caso, por favor, pues, esperemos de pronto hasta el lunes en la mañana para evitar, digamos, para que se cargue todo completo. Listo. Vale, Leonardo, gracias. Bueno, continuamos. Mateo Laguna quiere saber si habrá apoyo para este año para el Nacional de Ascún de Voleibol. Eina, discúlpame si te puedo interrumpir. Yo levanté la mano porque quiero pedirles un favor. Te habla Fabio Pulido, de Seguros del Estado. ¿Cómo está, Fabio? Bien, es que pues no tenía presupuestado tanto tiempo y tengo que retirarme, entonces quiero proponerte, Egna. Uno, de todas formas va a estar la señora Nidia pendiente de las preguntas que salgan de seguros, pero también quiero dejarle la inquietud a usted y a todas las directivas si podemos generar una jornada exclusivamente para hablar del seguro, que es un tema que puede generar mucha inquietud alrededor de los estudiantes y además de mucha importancia porque ustedes le han dado la relevancia que eso tiene y que de pronto podamos exclusivamente generar un espacio solo para hablar del seguro
en otra oportunidad, pero pues lamentablemente ahorita sí me tengo que retirar. Sin embargo, digo, ahí queda la señora Nidia. Mil gracias por el espacio, Edna, gracias por permitirme hablar y que tengan una jornada exitosa lo que queda de la tarde. No, a usted, doctor Fabio, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y sí, bueno. Vamos a coordinar entonces con Jamie, con el área de bienestar, y pues para organizar ese espacio solamente para hablar sobre ese tema. Muchísimas gracias. Perfecto. Que tengan buena tarde para todos y gracias. Muy amable. No sé, Jamie, la pregunta de Mateo Laguna. Sí, Ana. Bueno, en este momento, pues, hemos asistido, pues, a una reunión, creo que llevamos en el año, solo nos han invitado a una reunión por parte de ASCUR. Digamos que están todavía revisando el tema en la participación, organización de juegos y todo eso, lo están como revisando, evaluando para el próximo semestre. Pero, pues, tan pronto tengamos una información oportuna y exacta sobre esta representaciones que hacen en ASCU, pues les informaremos en especial al grupo de voleibol de la institución. Dani, me preguntan acá también, los estudiantes antiguos quieren, si es un estudiante antiguo, quiere saber si debe nuevamente solicitar generación E, ya que se graduó de técnico e inicia el ciclo tecnológico. Bueno, si viene acogido con el programa Generación E, deben continuar, claro, lo deben solicitar. El estímulo se llama Renovación Programa Generación E, Componente Equidad 2021-1. Si vienen con el programa, ¿no? Digamos que ya ven acobijado. Si va a ingresar por primera vez al programa, entonces en la plataforma se encuentra el estímulo y se llama Programa Generación E, Componente Equidad, Gobierno Nacional 2021-1, Estudiantes Nuevos. Pero quienes sean antiguos deben solicitarlo como renovación. Okay, ¿y los formatos están publicados en la página web? En la página principal. Sí, señora. Me gustaría aclarar acá una partecita al respecto. Hemos revisado muchas solicitudes de estudiantes nuevos para el programa y están subiendo formatos de solicitud de estímulo del calendario B2020. Recuerden que estos ya están publicados dentro de la página y el formato muy claramente dice A2021. Entonces, pues hemos rechazado muchas solicitudes, pero pues se les envía la observación de que en la página se encuentra el formato, deben cambiarlo y nosotros volvemos a validar la solicitud del estímulo. Jamie, ¿un estudiante que tiene estímulo de gobernación se puede cambiar a matrícula cero? No, la condición del convenio matrícula cero es que los estudiantes que ya vienen siendo beneficiados por otros entes gubernamentales no pueden optar por matrícula cero, deben continuar con el mismo estilo. Bueno, gracias. Alejandro Salabarrieta nos escribe en el chat que hoy le llegó un correo electrónico diciéndole que las clases empiezan el 12 de marzo. Dice, académico, aclaramos entonces cuándo inician las clases para tanto estudiantes antiguos como para estudiantes nuevos. Sí, yo creo que no sé de dónde le llegó ese correo, porque está claro que salió una circular diciendo que las clases según calendario académico inician el primero y se les dice que todos los estudiantes nuevos y antiguos pueden ingresar a clases el primero, porque muchos tenían la duda que como no ha salido matrícula cero, que todavía no están los estímulos, por algunos motivos pensaban, tenían esa duda en cuanto a si ingresaban o no ingresaban, ¿cierto? Entonces está claro que se iniciará de acuerdo al calendario académico a 2021. Todos los estudiantes podrán iniciar hasta el día 12 de marzo, que es que hasta ese día inicialmente se está teniendo en cuenta que los estudiantes deben estar matriculados. Y como les decía al comienzo de la sesión, si por algún inconveniente no se ha consolidado todavía lo del convenio de matrícula cero, pues se buscará prorrogar de acuerdo a cómo se presente la situación o cómo vaya avanzando el proceso. Pero repito y dejo claro, para docentes catedráticos, planta, ocasionales, que van a orientar docencia en el IFIDE, en el periodo 2021, las clases inician el primero de marzo
del 2021, jornada mañana o franja de la mañana, franja de la noche, y pueden ingresar todos los estudiantes, todos, nuevos y antiguos. Muchas gracias. Bueno, María Camila Sousa y Mateo Pachón Prada quieren saber si pueden realizar pasantías como trabajo de grado. Señor Holman, ¿nos colabora ahí con eso? ¿O, sí, puedo comunicar. No le escuché, es que está como muy bajito el volumen. Yo le respondo. El volumen. Ah, bueno, listo. Usted me complementa si de pronto me hace falta algo. Bueno, vale. Hasta el momento no están establecidos, debido obviamente al proceso de pandemia que estamos viviendo desde el año pasado, pues de acuerdo a nuestro reglamento de grado están establecidas las prácticas empresariales, las pasantías, pero obviamente esas se venían haciendo en periodo normal, cuando estábamos en presencialidad, valga la redundancia, pues son cosas que se deben hacer presenciales. Debido a este momento que estamos viviendo, pues no es posible aceptar ese tipo de propuesta de trabajo de grado. El doctor hablaba que apenas se va a comenzar a trabajar en alternancia. Recuerde que tanto las pasantías como las prácticas empresariales tienen un número de horas establecidas en el reglamento que se deben cumplir. Entonces, en este momento no se pueden realizar ni pasantías ni prácticas supervisadas o empresariales como las tenemos, por eso, pero hay otras opciones, como están los proyectos de investigación, está la tesis, está lo que tiene que ver con proyectos empresariales, que se pueden hacer directamente de manera remota. Entonces, y hay asesores, profesores, los coordinadores y los profesores encargados de los procesos de investigación en cada programa están ahí para asesorarlos. Entonces, en este momento no está autorizado hacer pasantía por la seguridad de los mismos estudiantes y obviamente las empresas en eso también son, puede que haya empresas que quieran, pero será irresponsable de pronto de nosotros enviar un estudiante que haga algo que tiene que ser presencial, porque sea muy difícil que el estudiante vaya apenas a hacer una pasantía, un acercamiento con el medio laboral y lo tenga que hacer de manera remota. Entonces, no, por el momento no se están aceptando este tipo de propuestas de trabajo de grado. Okay. Una cosita, Edna, para aclarar también, porque mirando en el chat, esto está también encaminado a lo que a ingeniería civil. Hay una pregunta donde hablaban que para el nivel profesional que sí se podían hacer pasantías. Tener en cuenta que de acuerdo al acuerdo 06 del 19 de julio del 2019 se estableció que para el nivel profesional solamente se pueden realizar o proyecto de investigación o seminario de grado. Y como decía el señor vicerrector, en este momento, estoy hablando de ingeniería civil, se está manejando solo monografías o diplomados. Y lo que son pasantías solamente están reglamentadas para el nivel técnico profesional, pues cuando salgamos de la pandemia y se puedan realizar. Gracias. Ok, muchas gracias. Karen Liliana Uribe quiere saber el estímulo de la alcaldía del Espinal, ¿cuándo se puede seleccionar? Le respondemos a Carolina. Bueno, el estímulo tan pronto esté activo en la plataforma se les informará por los diferentes medios de comunicación. En este momento están terminando algunos detalles del convenio y tan pronto finalicen, pues se activan la plataforma. Se les informará por los medios de comunicación para que estén informados al respecto. Ok, gracias. Edna, disculpa, tenemos acá una con respecto también a la inscripción. No sé si el señor rector nos colabora con esa. Nos pregunta el estudiante, dice, en mi caso pues ya me gradué y sí me dejó pasar la inscripción, pero me pide el acta de grado del ciclo técnico y todavía no nos envían. ¿Cómo hago entonces para subirla? Entonces, no sé si les hará entregar el acta de grado. ¿Cómo hacen ahí los estudiantes? Esa respuesta la puede dar, no sé si está Patricia Guzmán de registro. Sí, señor. Hay un mecanismo ahí especial. Ahí está Patricia, sí, señora.
En el momento en que los jóvenes se gradúan, nosotros después, inmediatamente, al otro día, remitimos a plataforma los graduados y ellos se encargan de cargar la información. O sea, que el estudiante no tiene que subir el acta de grado en la institución. No, señor. Ese es un ejercicio que se obvió porque se hace directamente por plataforma después de que se gradúe. Listo, entonces para que el estudiante Dixon Herley, por favor, entonces el lunes en la mañana verifique nuevamente y pues ya ese paso no lo debería subir. Listo. Perdón, Leonardo, complemento algo lo de la jefe Patricia. Pues que como el sistema exige el cargue de un documento, para los muchachos pueden subir. Si son de Rica 2, si son de Rica 2, el certificado que le generó la plataforma, donde decía que estaba apto para grado. Y para los de MIFID, cuando el momento que se le aprueban ya los documentos que está apto para grado, el sistema les manda un correo diciéndole que fue admitido para grado o algo por el estilo. Eso le pueden tomar un pantallazo y subirlo como acta de grado mientras se elaboran las actas. Mientras se hace el proceso de cargue, sí. Ah, listo, perfecto. Edna. Listo. Bueno, Mónica Daima pregunta, ella hace parte del convenio con la alcaldía de Coyaima y pues todavía en plataforma no está activo. Entonces, ella quiere saber hasta cuándo tienen plazo para hacer la matrícula financiera y académica. Entonces yo voy a responder, bueno, igualmente los convenios siempre son casi que los finales que se activan en plataforma, pues que ellos obtienen un proceso para terminarlos o iniciarlos durante el semestre, pero pues igualmente cuando estén activos pues les informaremos y pues hay que esperar que si nos dan un poco más de plazo para poder seguir con el proceso de la matrícula, si nos asignan unas fechas más, hay que esperar. Okay. Jimena González nos dice que aún no está habilitada la selección de horarios para los de Rica 1. No sabemos de qué programa es la estudiante, porque pues ya cada coordinador es el que sube su horario. No especifica. Edna, le puedo pues dar una respuesta general ahí. Y lo que dice Leonardo es cierto. Para Rica 1, que ya pues no son una cantidad pues menor de estudiantes con respecto a Rica 2, cada coordinador debe subir de acuerdo a los estudiantes que tenga, subir el semestre, llamemos el semestre que corresponda de acuerdo a la exigencia. Lo que sí es cierto es que si un solo estudiante, pues obviamente toca subir todas las asignaturas de ese semestre. Entonces sí es bueno que el estudiante le comunique al coordinador que él es de Rica 1, darle cierto, porque no todos el 100% de los horarios es necesario subirlos a Rica 1. Si el estudiante le indica al coordinador, mire, yo voy a entrar a cuarto semestre de operaciones contables y soy de Rica 1, inmediatamente el coordinador procederá a hacer. Es para, porque no todos de los horarios de sesión a Rica 1, sino de los que estudiantes que ya quedan pertenecientes a Rica 1. Entonces, se le diría al estudiante o a la persona que está enviando la inquietud que se comunique con su coordinador y le diga el semestre, el programa y las indicaciones necesarias para que él proceda a subir las asignaturas a dicha plataforma. Listo. Muchas gracias. Bueno, Alexis Valencia Sánchez quiere saber cómo van a ser los grados profesionales para los estudiantes de Ibagué. Los grados profesionales, disculpe, están programados por consejo académico y no hay diferenciados para todos los aspirantes a grado que se hacen virtual. Patricia, quiero hacerle una aclaración. Los grados presenciales, los grados profesionales van presenciales. Este momento van presenciales, listo. Sí, solamente los grados profesionales van presenciales, pero pues obviamente tenemos que esperar cuántos son los estudiantes que se van a graduar de profesionales
y asimismo para hacer la distribución para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Obviamente tenemos estudiantes por fuera, todavía no hemos tomado una decisión frente a los estudiantes de afuera, pero por lo pronto van a ser presenciales en el auditorio de la institución. Sí, en separación por seres, ¿cierto? O separados. Eso es lo que estamos, lo que debemos verificar en consejo académico. La decisión que ya tenemos tomada es que los grados van a ser presenciales, los profesionales. Sí, señor, muchas gracias. Gracias, rector. Bueno, Joana Trujillo quiere saber, ella pagó el semestre pasado y quiere saber si para este semestre puede aplicar para matrícula cero. Venga, yo te digo una respuesta. Si la estudiante, pero la estudiante vendrá con matrícula cero, pues ahí habría que revisarlo. No, ella dice que ya pagó el semestre pasado. No, quiere saber si este semestre A, si puede ingresar a matrícula cero. Si se puede presentar a matrícula cero. Matrícula cero, tengo entendido, ingeniero, Alberto, que es para estudiantes nuevos y todos aquellos estudiantes que se matricularon en el semestre con este convenio. Ya tendría que revisar con el estudiante y colaborarle pronto con algún otro tipo de estímulo. Que se ponga en contacto. Efectivamente, con matrícula, el programa de generación es para estudiantes que ingresan a los primeros niveles de formación, primero, o quinto, o octavo, ¿no? Sí, señora, así es. Referencia a esa matrícula cero. O séptimo, en el caso de administración de empresa. Es correcto. Listo, pues por aquí tenemos otra pregunta que lo hace Laura Mejía. Para el trabajo de grado, ¿podemos escoger el docente para que sea nuestro asesor o la facultad es el que escoge nuestro asesor del proyecto? El comité curricular de cada uno de los programas, de acuerdo a las fichas que entregan los estudiantes, tiene en cuenta el título del trabajo que va a presentar y asimismo escoge el docente por experiencia, por conocimiento. Muchas gracias. Cristian Reyes pregunta, él es de Generación E. Él dice que ahí pues conoce varios estudiantes que perdieron una o dos materias y no se pudieron graduar de tecnólogo. Él quiere saber que si ese estímulo lo pueden volver a solicitar para el siguiente ciclo. Sí, sí lo pueden volver a solicitar, solo que pues deben culminar el proceso de grado. Esas materias perdidas o habilitadas, o que hayan perdido, que hayan habilitado, pues deben asumir el costo de esas materias, ¿no? Pero sí lo pueden retomar nuevamente cuando ingresen al siguiente nivel, siempre y cuando no pase más de 12 meses. Gracias, David. Carol Plata Alonso nos hace una pregunta, pero pues no especifica de qué programa es. Ella dice, realicé una propuesta el semestre pasado, podría trabajar esa propuesta para trabajo de grado, porfa, agradezco, respondan. Ella dice que pasó una propuesta el semestre pasado y que se puede retomarla. Me imagino que es una propuesta de proyecto de investigación. De investigación, ¿cierto? Sí, debe ser. Uh-huh. Pues él la puede pasar. Lo que pasa es que se va a tener en cuenta el tiempo de ejecución del proyecto de acuerdo a los objetivos y los resultados esperados del proyecto, de la propuesta. Si le da ese tiempo para cuando ella necesite graduarse, y eso pues obviamente, como decía el decano Molman, eso lo va a analizar el comité curricular o el grupo de investigación a donde va dirigida la propuesta, pero que puede pasarla otra vez, pero entonces debe tener en cuenta eso, que si los objetivos que persigue dicha propuesta, el tiempo que tiene para graduarse
puede ejecutar, que eso lo va a tener en cuenta en el momento de hacer el análisis para aprobarlo el comité curricular o las personas correspondientes, pues puede pasarla. Pero, y dependiendo también del, no especifica de qué niveles, técnico, tecnólogo, ¿no? Entonces, no, señor. Entonces, no, señor. Puede pasar la propuesta, porque toda propuesta se analiza, pero la pueden hacer observaciones o rechazarla, porque muchas veces el tiempo que tiene para ejecutarla y obtener los resultados esperados no sea el suficiente. Gracias, muy amable. Bueno, Brandon nos dice que él quiere saber cuándo puede preinscribirse para Jóvenes en Acción, ya que se ha comunicado con Prosperidad y le indicaron que aún en la institución no se presenta cobertura para este programa. De nuestra compañera Claudia nos puede ayudar con la respuesta. Disculpe. Sí, buenas tardes para todos. En este momento estamos a la espera de que el Departamento de Prosperidad Social nos active el calendario para el IPFIT y así poder iniciar la jornada masiva de preregistro en la institución. Ellos se comunicarán a través de la Oficina Asesora de Planeación para dar apertura al calendario y todo esto será publicado en la página del Facebook de la institución, en la página web, bueno, por todos los medios sociales para que los alumnos estén muy, muy atentos. Allí se publicarán pues las fechas, la forma como vamos a hacer el preregistro y también pues todos los requisitos para poder acceder al programa Jóvenes en Acción. Gracias, Claudia. Sí, señora, con mucho gusto. Bueno, Raúl Camilo nos plantea lo siguiente. Él solicita que se estudie la posibilidad de hacer una reducción de costos de los diplomados, ya que pues ante la situación es muy difícil asumirlos para poder acceder al grado. Entonces, no sé si se ha hablado algo, está en estudio esa posibilidad. Disculpa, doctora Edna, ¿me podría repetir la pregunta? Bueno, él plantea la posibilidad de que se estudie el poder hacer una reducción de los costos de los diplomados para poder acceder a la graduación. Doctora Edna, ese es con el decano y con derechos pecuniarios. Es lo de trabajo de grado, es directamente de Carlos. Sí, no sé si Orlando ya han hablado el costo de los diplomados está establecido en los derechos pecuniarios y los semestres pasados, teniendo en cuenta la situación y obviamente a solicitud de los estudiantes, tengo entendido, pues la verdad, pues esa parte directamente no la conozco, pero sé que se han hecho en el Consejo Académico. Se ha tratado y eso se tiene que llevar obviamente al consejo directivo porque tiene que ver con parte financiera, tiene que ver con reducción de ingresos en derechos pecuniarios. Por lo tanto, decirle en este momento que le van a reducir, que van a reducir el valor de los diplomados, pues sería de pronto atrevido. Entonces, se hace la función, al final eso se hace cuando ya se pase todo lo que tiene que ver relacionado con los diplomados, ¿cierto? Tiempo, duración, temas, y se hace la solicitud al consejo directivo. El consejo directivo es el que tiene que, y se estudia siempre esa posibilidad. Creo que en los dos últimos semestres, no sé si de pronto César o Holman, en los dos últimos semestres se le ha hecho una reducción. Creo que el semestre pasado fue un 15% que se les hizo. Pues se quisiera más muchas veces, pero sí se busca la forma de colaborarles en ese sentido a los estudiantes, y créanme que seguramente este semestre no va a ser la excepción, se va a buscar. Pero como le digo, decirle ahorita que sí o cuánto, pues sería muy adelantado y será impreciso comentarlo. Pero créanme que eso se hará, porque creo que los dos semestres anteriores se ha hecho. No sé si Holman o César puede complementar eso. Sí, señora. Efectivamente, el señor rector en los dos últimos periodos académicos ha hecho la gestión ante el consejo directivo de la institución y ha logrado que el consejo directivo le apruebe unos descuentos para estos diplomados. Aspiramos que
que este semestre no sea la excepción, pero igual también debemos entender que no podemos comprometer la parte financiera de la institución. La institución hace un esfuerzo grandísimo con el apoyo para matrícula cero, porque recuerde que la matrícula cero no es únicamente aporte de la gobernación, sino también hay un aporte de la institución. Sin embargo, pues esperamos que el señor rector tome nuevamente esa iniciativa. Además, aquí es importante decirle a los estudiantes que no solamente existe esa modalidad u opción de trabajo de grado, también está la posibilidad de que usted haga un proyecto de investigación u una monografía. Entonces, pues si hay muchas dificultades, como todos sabemos y las tenemos, pues miremos también desde una vez la posibilidad de incursionar al tema de un proyecto de investigación o la monografía, para que ese valor del diplomado no nos afecte tanto. ¿Correcto? Entonces es importante porque no es obligatorio, es una de las opciones que hay para usted poder realizar su trabajo de grado. Entonces usted define, de acuerdo a su capacidad, en cuál de ellas va a realizar. Muchas gracias, César. Nelson Julián Quesada, bueno, voy a leer lo que escribió, pero pues no sé de pronto si nos puede aclarar un poco más. Él dice que hay una problemática de jóvenes de la noche, ellos escogieron horarios de diurno, muchos alumnos tuvieron que estudiar en la jornada de la noche y esperan una pronta solución. Pero pues no especifica si necesitan es cambiarse de jornada. Pero se requiere, Edna, que sean claros qué programas son, para que el coordinador con el decano revisen el tema, porque sí hubo una migración de estudiantes de en esta oportunidad fue al contrario, los de la noche quisieron migrar para el día por efectos de la virtualidad, ¿ya? Y hubo otros que migraron del día para por la noche, pero hay que tener cuidado porque viene el proceso de alternancia, no sabemos en cualquier momento el mismo gobierno nacional ordene la presencialidad, entonces hay que tener cuidado porque dentro de la alternancia, esa presencialidad que se puede dar, pues de pronto si trabaja y se pasó para el día a ver clases del día, pues va a tener dificultades. Entonces es importante que aclaren qué programa específicamente para que cada coordinador con el decano analice el tema. Ok, muchas gracias. Viviana Ramírez quiere saber cuándo se publican o se les da información sobre los diplomados para quienes cursan cuarto semestre. Pues normalmente en la segunda semana de clases, los decanos a través de los coordinadores, previo aprobación del comité curricular, pues define los diplomados que se van a ofertar y se publican para que todos los estudiantes conozcan. De pronto, de ahí en adelante existe un retraso para la iniciación, pero ha sido precisamente por falta de que los estudiantes cumplan con el proceso de inscripción. Muchas veces también últimamente pues esperando la gestión y el trámite del consejo directivo para el descuento, entonces eso nos retrasa y hace que se demore el inicio, pero la idea es que sobre la segunda semana estemos informándole a los estudiantes las opciones de diplomados que se puedan ofertar. Gracias, César. Johan León, él nos plantea un inconveniente que se le está presentando. Dice que él hizo cambio de sede de Venadillo a Espinal y en estos momentos tiene el inconveniente en el proceso para poder acceder a su graduación, ya que le registran notas fraccionadas y él necesita autorización de su decana. Sí, muy buenas tardes. Habla con Erika Morales, la decana de la Facultad de Economía. Ya nosotros recibimos el correo de Johan León
y ya te voy a contestar. Al estudiante, el ingeniero Wenceslao le dijo que debía solicitar estudio de homologación de las asignaturas que cursó en el semestre A del 2019 en la sede Venadillo para que sea homologado en la sede del Espinal, porque él hizo un cambio de sede de Venadillo a Espinal y por eso tiene fraccionadas las notas de esos espacios académicos. Entonces ya este inconveniente se está tratando con el coordinador del programa en conjunto con el ingeniero Wenceslao. Entonces ya creo que el lunes estamos mirando para ver cómo solucionamos la respuesta del estudiante. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Joana Trujillo, pues la verdad a nosotros acá tampoco nos quedó claro y queremos que a ella también le quede claro porque nos está pidiendo que no le quedó claro. Ella es la persona que dice que el semestre pasado canceló el semestre, pero ella quiere saber si este semestre A puede, pagó su semestre, pero ella quiere saber si este semestre A 2021 puede presentarse a matrícula cero. Es matrícula cero. Recuerden que matrícula cero abarca solamente estudiantes, para estudiantes nuevos y estudiantes que vienen desde el semestre B 2020 con matrícula cero. Entonces es invitarla a que solicite otro tipo de estímulo y que se ponga en contacto con Bienestar o conmigo. La asesoramos en otro tipo de estímulo. Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si Leonardo ve alguna otra pregunta. La verdad, pues yo creo que ya todas las evacuamos. O Claudia. Sí, no, ahí se ven algunas. Acá tenemos otra. Algunos preguntaron que si todavía pueden comprar el seguro estudiantil. ¿Quién nos resuelve esta? Sí, el seguro estudiantil se está vendiendo y se vende, por lo regular en todo el semestre están los muchachos a veces preguntando por el seguro, la compañía no tiene fecha límite para venderlo. Ok, muchas gracias, señora Nidia, muy amable. Ok. Señora Nidia, le recordamos a los estudiantes, de pronto no tienen claro a dónde se deben comunicar para hacer el proceso de la compra. Sí, ellos, inclusive el IFIN nos colaboró y en la página se les puso toda la información. Ellos tienen los números de los celulares donde pueden llamar y nosotros les enviamos a ellos al WhatsApp de ellos, les estamos enviando el PDF que lleva toda la información. Ellos se comunican y nosotros les decimos cualquier inquietud, cualquier cosa que tenga, llámenos. Además, cuando ellos nos mandan los informes y de pronto nosotros no lo mandan incompleto o no les entendemos la letra o algo, nosotros los llamamos al teléfono de ellos para confirmar los datos. Si quieren, les recordamos los números. Los WhatsApp Lidia, que tenemos es el 313-430-2131 y el 316-539-1136. Esos son los dos correos que también tenemos, son segurosifid2021 y giraldoaseguradores@holmey. 2021@gmail.com. Ok. Bien. Muchas gracias, señora Nina. Muy amable. Gracias. Bueno, acá también me están preguntando, es un estudiante que terminó su tecnología en gestión social en el año 2013 y quiere saber si puede retomar para el profesional con matrícula cero.
¿Quién nos colabora con esta pregunta, por favor? La repetimos, bueno, por favor. Ah, a ver, Leonardo, pues a ver, no, de pronto no soy el más indicado, pero según lo que ya se ha tratado con respecto a esto, dice que la matrícula cero es para estudiantes nuevos, y hablamos de estudiantes nuevos en cada nivel, ¿no? Ella así haya terminado en el 2013, ya se graduó como técnica, y va a entrar a nivel profesional. Es nuevo, va a entrar, ella es estudiante nueva a nivel profesional, por lo tanto, tiene derecho a matrícula cero. No sé si de pronto Jamie o me pueden, están de acuerdo con lo que digo, pero es una estudiante nueva, sí. Así haya terminado hace mucho tiempo. Sí, señor vicerrector, la estudiante está reportada como estudiante admitida nueva, sí señor, primer semestre del siguiente nivel, sí. Puede tener la posibilidad de tener matrícula cero. Y pues que cumpla con los requisitos de estar en extractos 1 y 2. Señor rector, ¿nos está escuchando? ¿Nos puede aclarar, por favor, esa parte de matrícula cero? ¿Es para estudiantes nuevos y para estudiantes antiguos? Sí, Edna. Matrícula cero aplicó el semestre B 2020 para estudiantes nuevos y antiguos. Simplemente se cumplieran los requisitos que se estableció por parte de la gobernación. Entonces, en ese sentido, pues esperamos también que para este semestre aplique para todos los estudiantes, no solamente para los nuevos, es decir, los de primer semestre o los que inician ciclo tecnológico, ciclo profesional, sino también para los estudiantes antiguos. Esa es la solicitud que hemos hecho a la gobernación del Tolima para que aplique a todos los estudiantes. Incluso el semestre pasado teníamos un total de 1.800 cupos para matrícula cero y no se alcanzaron a cubrir todos los cupos, pues por efecto de que algunos estudiantes prefirieron pagar su matrícula y otros, pues debido a la demora en el convenio también, pues no accedieron a la educación superior y por esa razón quedaron esos cupos sin utilizarse. La idea es que para este semestre se apliquen todos y aplique para estudiantes nuevos y antiguos. Muchas gracias, señor rector. Bueno, Valentina Sedano nos está acá preguntando si para el grado profesional, que ya se informó que va a ser presencial, si pueden participar con algún acompañante. No, Edna, no pueden ir acompañantes por cuestiones de los protocolos de bioseguridad. Entonces, solo van presenciales los estudiantes, lo que son los familiares, acompañantes, amigos de los estudiantes que se van a graduar. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, porque vamos a hacer pues transmisión a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal oficial de YouTube. Así es, y aprovecho de una vez para recordarle a nuestros estudiantes que nos sigan en nuestros canales, en Facebook y en YouTube, en Instagram, ahí de manera permanente siempre les estamos dando toda esta información frente a los procesos académicos, a las actividades, toda esa información relevante que deben tener ahí a la mano. Entonces, los invitamos, los que no nos siguen, que lo hagan para que estemos en contacto permanente y tengan información de la manera más rápida de todas las decisiones que se tomen. Bueno, por acá hay otras. Viviana Ramírez pregunta si ella ha estado matriculada en el SENA y ha recibido jóvenes en acción al matricularse en el IFIT, si puede aspirar a matricularse también a este programa. Jane. O Claudia. Sí, señora. Según nos explicó en la inducción, el enlace territorial para el IFID del Departamento de Prosperidad Social, se generaron unos cambios relacionados con las personas que ya habían recibido incentivo de jóvenes en acción en el SENA. Entonces, estos casos son específicos y por eso debemos obtener pues los datos más precisos. Entonces, todas las personas que de pronto ya recibieron incentivo en el SENA,
antes de ser estudiantes del IFID y que tengan pues como esa misma inquietud, por favor escribirnos un correo a preregistrojovenes@ifid.edu.co con todos sus datos e indicándonos también el año, el último año en el que recibieron el incentivo con el SENA, para de esa forma poder escalar los casos ante Prosperidad Social con el enlace territorial, y pues ella nos dirá si sí se puede o no se puede con esa estudiante pues volver a recibir incentivo por parte, ya estando matriculados en el IFID. Entonces repito, preregistrojovenes@ifid.edu.co es el correo que está creado acá en la institución para atender todos los casos relacionados con Jóvenes en Acción. Gracias, Claudia. Edna, por aquí tengo una pregunta que se nos podría resolver nuestro decano Holman. Nos preguntan que qué opciones de grado hay para este semestre. Las opciones de grado son las mismas que vienen en el reglamento estudiantil. Nos hablamos podrían... de modalidades, modalidades de grado que están en el reglamento estudiantil, pasantía que aplica para los técnicos profesionales, práctica empresarial que aplica para los tecnólogos, auxiliar de proyecto de investigación que aplica para los tres niveles, técnico profesional, tecnólogo, el universitario y seminario de grado, que son los llamados diplomados. Como lo explicó el señor vicerrector en su momento, a raíz de la pandemia originada por el COVID-19, el Consejo Académico decidió desde el año pasado que solamente de las modalidades que estaban en el reglamento se iban a autorizar dos: monografía y seminario. Entonces los estudiantes pueden escoger entre esas dos. La monografía pues prácticamente es un trabajo descriptivo que hacen los estudiantes de un tema o un problema que hayan identificado. Y el seminario de grado son los diplomados que hablaba el compañero César, que la génesis se origina desde el comité curricular, de acuerdo a que los docentes hacen un análisis de qué formación complementaria o de profundización requieren los estudiantes para completar su formación integral. Entonces, esas son todas las modalidades. No sé, pues depende cómo se comporte el COVID-19, pues si podemos volver a seguir optando por las cuatro modalidades o solamente continuamos con las dos, esa decisión la toma el Consejo Académico, pero hasta el momento siguen vigentes las dos, monografía y seminario de grado. Vale, muchas gracias. ¿Y para qué fecha aproximadamente podrían estar iniciando los diplomados? Preguntan también por acá. Pues es decir, eso decir exactamente la fecha no, pero siempre por experiencia, nosotros ya en la próxima semana el comité curricular se reúne, hace los análisis, se evalúa y establece qué diplomados requieren los estudiantes que les permitan pues complementar esa formación que ellos reciben en la institución. Y yo pienso que por ahí ya la segunda semana de marzo estaríamos presentando al Consejo Académico la proyección de los diplomados. Después, a través de una circular, se les da a comunicar a los coordinadores de los SERES la ampliación, y aquí en el Espinal a los estudiantes qué diplomados y cuál es el procedimiento a seguir. Como lo decía el compañero Orlando, pues hasta el momento no sabemos si el Consejo Directivo toma la decisión de un descuento, y eso lo hace según el análisis financiero que presenta la doctora Sandra Reaña. Los dos semestres anteriores, ahí del 2020, se ha hecho un descuento del 15%, pues el doctor Mario siempre gestiona y presenta ante el Consejo Directivo esa solicitud, porque sabe que la pandemia generó una crisis económica. Las empresas redujeron su personal y hay mucho joven que pues perdió su empleo, y la institución está en todo su deber de colaborar. Listo, muchas gracias. También nos pregunta Laura que las sustentaciones de los proyectos de grado serán virtual. Pues aquí en este caso, Laura, toca esperar cómo avanza. En el semestre A y en el semestre B, y usted como jurado también de muchos trabajos que hizo parte, se hizo de manera virtual, no presencial, no se ha hecho hasta el momento. Son muy pocas las actividades académicas que se han hecho de manera presencial, y eso pues son para grupos pequeños. Lo de los trabajos de grado se sustentaron fue de manera virtual.
Y si sigue pues la pandemia, pues tocará de manera virtual. Eso sí es incierto y no podemos predecir que ya en abril, a pesar de que hoy el doctor Mario nos envió algo que el gobierno ya expidió, que se quita lo de algunas recomendaciones y directrices que se han dado pues para la protección y prevención del COVID-19, pero toca esperar a ver qué decisión se toma al interior de la institución. Listo, es correcto. Ahí nos toca esperar entonces a las normativas del Estado. Para los señores coordinadores, Freddy Genei, nos preguntan que las personas que entran a los ciclos tecnólogos, o sea, los recién graduados, como no pueden entrar todavía a plataforma, ¿cómo hacen para saber el horario? ¿Cómo hacen para saber si les toca ya clase el lunes? Sí, Leo. Algunos se han comunicado conmigo, yo les he hecho llegar el horario, por lo que no se han podido matricular, por lo que ya sabemos por los incentivos. Y igualmente, ya a partir de mañana van a estar los horarios en la página web de la institución. Entonces, y si no, pues ya saben, se pueden comunicar por WhatsApp o por correo. Serán publicados todos los horarios de todos los programas, ¿cierto, Edna? ¿Me confirma? Sí, señor. Sí, como consulta, se van a publicar todos los horarios de todos los programas en la página web. Entonces, a partir de mañana ya pueden ingresar y pueden pues tener ahí como esa información a la mano. A partir de mañana. Vale, muchas gracias, Edna. Una pregunta para Jamie en Bienestar. Nos preguntan que si ya reportaron la información a Prosperidad Social del semestre pasado. Sí, sí, señor. Ya se reportó, según calendario del DPS para el IFID, ya se hizo el reporte correspondiente al Departamento de Prosperidad Social y ese pago se verá reflejado a finales, según el mismo calendario que ya nos compartieron, la última semana del mes de marzo. Entonces, para que todos los beneficiarios estén atentos a las cuentas y pues a sus números, mensajes de texto y correos electrónicos, que es por donde se les contacta para el tema de informarles los pagos. Última semana de marzo sería el primer pago de este año en Jóvenes en Acción. El primer pago para este año en Jóvenes en Acción. Vale, muchas gracias. Nos hacen otras preguntas ahí de matrícula cero, pero pues en este caso nos toca esperar a que el convenio esté firmado para que se pueda dar una información clara sobre eso. Entonces, para que por favor todos tengan en cuenta que matrícula cero, debemos esperar a que el convenio esté firmado para que se puedan verificar los requisitos finales de este estímulo. ¿Listo, Edna? No sé. Pues yo no veo más preguntas, Leonardo. Aquí hay una pregunta, la hace Dixon, pues no sé, de pronto él, no sé si yo soy la confundida. Él pregunta si cuando están en la lista de admitidos a los estudiantes que pasaron al siguiente ciclo. Pues ahí en este caso lo primero que tienen que hacer ellos pues es el proceso de inscripción y preinscripción, que en algunos casos a algunos les ha aparecido todavía lo de los 90 mil pesos. También nos preguntaba Dixon que lo del el acta de grado, que en este caso, pues como lo mencionó Wenceslao, pueden subir el PDF que le genera la plataforma en el botón de solicitud de grado, que genera un certificado, y de ahí pues esperan a la aprobación. Los coordinadores, muy juiciosos, pues irán viendo digamos el lunes o cada día, irán viendo los que ya están postulados ahí para admitirlos directamente, porque como ellos no entran por un proceso de selección, sino directamente ingresan y el coordinador los aprueba de una vez. Entonces, pues la demora es que ellos hagan el proceso de inscripción, preinscripción, cargue de documentos, y el coordinador pues irá dándoles a aprobar de una vez a cada coordinador de cada programa. Listo, Leonardo. Leonardo, perdón, la admisión de cada uno de ellos la hace directamente la ingeniera Edna. La ingeniera para los recién graduados, ¿es correcto? Sí, señor. Doctor, o sea que en ese caso ellos apenas suben, se la reportan a ella y ella hace la admisión. Sí, doctor, no hay lista de admitidos, sencillamente se reporta
a la ingeniera Jimena y ella activa. O sea que si tenemos algún inconveniente con este proceso, como ya hemos informado, jamedina@edu.co. Sí, de hecho, ya hay unos 5 o 6 que ya los puedo admitir y ya puedo empezar con ese proceso. Listo, perfecto, ingeniera Jimena. No sé, Edna, entonces tenemos, ya creo que según el chat no hay más. Sí, señor, ya hemos cerrado. No sé si alguno de las personas que están con nosotros, de nuestros directivos, nuestro rector, si tiene algo como... alguna información aparte para cerrar ya esta jornada. Es importante recordarle a nuestros estudiantes que este ejercicio, la intención de nuestro rector es seguirlo haciendo para ir aclarando pues, todas esas dudas que se van presentando durante el desarrollo del semestre. Entonces no va a ser la última vez que vamos a estar así reunidos tratando de colaborarles para solucionar todas esas inquietudes. Entonces no sé, señor rector, si tiene algo más para cerrar ya este encuentro, esta primera jornada. Pues Edna, muchísimas gracias a todo el equipo de comunicaciones por todo el apoyo que nos brindó en esta jornada de asesoría virtual. De igual manera, darle las gracias a todo el equipo directivo, a los vicerrectores, decanos, a los asesores que nos acompañaron, a los coordinadores académicos, a todos los funcionarios, a Leo que nos ayudó con la moderación de este ejercicio con los estudiantes y el propósito es continuar con estos espacios de asesoría virtual, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades para la atención a los estudiantes, para resolver de manera eficiente y rápida cada una de sus solicitudes y por esta razón abrimos estos espacios para que podamos acá resolver las inquietudes de todos los estudiantes. Entonces, en próximos días, en las próximas semanas, estaremos informando nuevamente de esos espacios y agradecerle nuevamente a todos los que participaron y ayudaron en este proceso, a la Oficina de Bienestar Universitario, a Registro y Control, a todos los funcionarios que de una u otra manera colaboraron en este proceso para ayudar y colaborar en las dudas e inquietudes que tienen todos los estudiantes en sus procesos académicos. Una vez tengamos confirmación de la Gobernación del Tolima, les vamos a informar cuál es el procedimiento que vamos a tener con la matrícula cero, cuáles van a ser los requisitos para que los estudiantes puedan acceder a este estímulo tan importante que gestionamos el año pasado y que le va a brindar gratuidad a nuestros estudiantes en este semestre. Entonces, Edna, muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos. Gracias, rector. Gracias a usted y a todos los que nos acompañaron en esta oportunidad. Leonardo, muchas gracias. A todos nuestros decanos, nuestros vicerrectores, docentes, coordinadores, todos los que estuvieron acá pendientes del desarrollo de este ejercicio, a los jefes de cada uno de los procesos. Muchísimas gracias y esperamos pues, verlos, encontrarnos en estos espacios próximamente para seguir aclarando dudas. Un abrazo para todos y feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. A ustedes, feliz tarde, feliz fin de semana. Buenas tardes para todos. Cuídense, bendiciones. Compañeros. Muchas gracias, compañeros. Feliz tarde. Gracias. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego.